A ver, ¿qué dices? Yo estoy muy dormida. Suéltame una consigna. Que este país no tiene futuro para sus clases trabajadoras sin soberanía. Entonces, en Galicia, soberanía y clases trabajadoras. ¿Algo específico? ¿De qué? No sé, algo que te os haya afectado personalmente o... Ah, vale, eso es algo específico. Ay, no sé, y ahora... No. Aquí cada uno pues, sería afectado por diferentes motivos. Hay gente que está no paro, otros somos estudiantes y afectan a las subas de tasas, los recortes en bolsas. Bueno, cada uno tiene sus motivaciones. Yo soy estudiante. Estudiante. Sí. ¿Y qué pasa? ¿La situación de los estudiantes cómo es? ¿Cuál es el pues ves empeorada porque están recortando en bolsas, están endureciendo requisitos para mantener las bolsas, aumentando a proporción, a porcentaje de nivel de aprobados, de materias aprobadas, a niveles bastante, bastante complicados para la mayoría de la gente, dada la situación. Eso, recortan en bolsas, endurecen los criterios para mantelas, suben las tasas, precarizan o ensino público, recortando en profesorado, masificando las aulas, todo para vender el ensino público y favorecer o crecimiento del ensino privado.